orgullo para mí representar al general Santiago Mariño, ya que libertó Oriente, el oriente del país, peleó la batalla de Boca Chica, la ganó, peleó con el libertador Simón Bolívar. Un orgullo para mí haber estado allí haciendo ese personaje. Le agradezco mucho al profesor Jesús Lapenta, al profesor José Meléndez, a la profesora Elías Carramos, un elenco de personas que estuvo con nosotros apoyándonos en estos largos 2 meses, que para nosotros fue un orgullo trabajar en esa producción. 500 hombres a la línea sitiadora de Puerto Cabello. Poner fácil a los españoles en mil pertrechos que carece de ellos. De estos últimos logró reclutar miles de las milicias de las misiones al sur del globo. Marruecos, Canuros, Anares, Oídos. Eran usurpadas sus tierras por los grandes terratenientes y mercaderes caraqueños. Esta amenaza afecta en particular a las comunidades indígenas. Coronel José Francisco Valdés, Coronel Manuel Valdés, Teniente Coronel Antonio Fuentes. Ante el temor que inspira la presencia de Bóves y la amenaza en que su designio sangriento llega a Caracas, debemos convertir Boca Chica en un bastión impenetrable, con muralla y obstáculo que existe en este lugar en sus 4 puntos cardinales. Este pueblo ha tenido varios meses de aflicción. Los sitiados carecen en absoluto de medios de subsistencia. El poco ganado, los escasos cereales que habían podido ser introducidos en la ciudad antes de ser cerrada, hace muchos días que se ha consumido, así como los caballos y los burros. Pobre de Maya le fue mi tarea que ha comenzado su salado de lujuria, lo cual disfruta a plenitud, mientras llueve el oro de los terratenientes que pagan para no ser degollados. Esos implacables enemigos, confiado en las pequeñas ventajas que obtuvieron las canciones de Calabozo, han quedado a mirar este pueblo esperanzado. Y se salto, como si me fuera la plaza de nuevo que nos viese. ¡Soldados, a las armas! ¡Al presidio de los colombianos! Debemos estudiar más la historia, porque el pueblo de Yadecura tiene muchas historias, el pueblo de Aragua y Venezuela tiene muchísimas historias que aún muchas personas no sabemos. Yo no sabía que la batalla de Boca Chica era tan importante. Ahora sí sé que la batalla de Boca Chica fue muy importante, que llamó a la patria, llamó a la paz y llamó a todos esos jóvenes a luchar por el país. ¡Vamos!
sin ser despojados. Prende el fuego al bajo de los cerros. Operación que resulta ser contraria porque, soplando el viento hacia ellos, quieren que se den en su posición. No se vayan tanto a internet a buscar sobre la historia, ya que internet lo que te trae son pocas palabras de la historia, y en libros sí sale concretamente lo que puede decir, o pueden buscar ayuda del profesor Jesús Lapenta, historiador de Villa de Cura, que sabe mucho de la historia, y busquen hacer teatro, deporte, que se distraigan la mente. Ahora, ¿qué vas a hacer tú después de esta experiencia? ¿Cuál es tu plan inmediato? Bueno, mi plan inmediato es salir de quinto año y estudiar y estudiar y estudiar. ¿Vas a seguir ejerciendo la carrera de actuación? Porque ya estás consagrado como actor. Sí, así será. Estudiaré como actor en Caracas, si Dios quiere. Thank you.